sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Espero que estos vídeos que estoy grabando de entrenamiento en casa para esta cuarentena os estén ayudando, os estén sirviendo, os estén dando ideas para hacer en vuestra casa con material que dispongáis y sobre todo nos haga más leve, más llevadera esta cuarentena y que podáis, por supuesto, entrenar en casa y minimizar las pérdidas que esto vaya a provocar en cuanto por lo menos a nivel muscular. Ya sabemos que a nivel económico va a ser un puto desastre, a nivel de vidas, que es el precio más caro, un puto desastre, desgraciadamente. Pero bueno, si con esto consigo amenizaros un rato, entreteneros, pues mirad, eso que ganamos, chicos. No olvidéis dejar vuestro apoyo al canal, os lo agradecería un montón, que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para activar las notificaciones y deis me gusta a este vídeo, es gratis, no vale pasta, chicos, y a mí me ayudáis un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué os traigo para hoy? Hoy os traigo el entrenamiento de pierna. El entrenamiento de pierna va a ser sin duda el entrenamiento más difícil que podemos hacer en casa, ¿vale? ¿Por qué? Por la cantidad de trabajo que soporta las piernas que estamos todo el día andando, por el tamaño del grupo muscular, soporta una cantidad de trabajo brutal, ¿vale, chicos? Entonces, conseguir la intensidad en cuanto a tensión mecánica y cargas que eso requiere con un estímulo suficiente para que crezcan es muy, muy, muy difícil, ¿vale, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer es, con los materiales que disponemos, los que ya sabéis que tengo, vamos a estructurar un entrenamiento en casa que sea lo mejor posible, lo más funcional posible, chicos, ¿vale? Me veis un poquito fatigado, que vengo a hacer 5 minutos en cinta. He calentado, siempre recomiendo calentar 5 o 3 minutos en la cinta, ¿vale? Más 5 que 3. He venido aquí y con esto empezamos, chicos, al lío. Vale, chicos, cuando se trata de la pierna, lo primero que tenemos que hacer para calentarla bien es, primero, rodar un poco, por lo menos entre 3 y 5 minutos de cardio hechos en la cinta, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es una sentadilla sin ningún tipo de peso en el sitio, ¿vale? Simplemente con lo que disponemos. Lo ponemos aquí, entre el culo en el sofá, bajamos, ¿vale? Vamos a hacer por lo menos unas 50 repeticiones para más o menos estar bien calentitos a nivel articular y muscular. ¿Te has mandado por aquí? ¿Cuánto pesa? Vale, chicos, 5 minutos rodados, hemos hecho unas 50 repeticiones sin ningún tipo de peso. Vamos a intentar meter peso a estas sentadillas. Vamos a ir añadiendo un poquito de peso a las sentadillas, chicos, y por supuesto lo más inteligente es coger una mochila y llenarla con dos garrafas de agua de 8 kilos cada una. No. Son 16 kilos. Dios. La mochila no le tengo mucho cariño, así que... Acostumbrado a trabajar en el gimnasio con 150-200 kilos normalmente para series efectivas normales, a trabajar con 16, que os digo, hay diferencias y que después ser muy pulcros con la técnica para conseguir un poquito de estímulo. Necesitamos un poquito más de carga, así que vamos a hacer lo siguiente: ponernos gomas de la parte de atrás del pie a los hombros, ¿vale? De 40 y de 25, pero es que no tengo más. Con esto conseguimos un poquito más de peso en la parte final del recorrido. Que hacéis, pero luego nos podrán subir las escaleras y tendremos que subir yo. Thank you.
Chicos, el trabajo para el siguiente, sentadilla búlgara. Como siempre, ajustéis la goma para la intensidad que queréis. Vale, chicos, aquí lo vamos a buscar, es un 4x10, 12, ¿vale? Estamos trabajando a 4 series y todo a 10, 12 repeticiones. Súper sencillo. Siguiente. Cogemos la goma. Bien, chicos, las zancadas finalizadas. Hemos hecho 4 efectivas a la sentadilla, que la verdad se ha quedado corto con el peso, porque con las dos piernas tenemos muchísima fuerza y va a ser muy difícil conseguir el peso suficiente para trabajarlas bien sin material, ¿vale? La sentadilla búlgara ha sido muy buena, la verdad, la composición ha sido muy buena, cogiendo la goma bien cortita para ello, como habéis visto. Y ahora vamos al siguiente ejercicio. Zancadas. Si tenéis espacio, es un ejercicio buenísimo. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired. Bien, chicos, llevamos 12 sets efectivas, 4 sentadillas, 4 búlgara con gomas y 4 zancadas. Más o menos eran unos 10 pasos por pierna, ¿vale? Total de 20 para cada serie. 4, 12. Vamos a hacer 2-3 series. Una sentadilla con un salto, sin saltar demasiado por la caída por el peso que tengo, ¿vale? Aguantando abajo 2 segundos, saltando de manera explosiva. Aguantando abajo 2 segundos, saltando de manera explosiva.
dos, tres series y vamos al femoral, ¿vale? Bien chicos, la hora del femoral. Para eso me invento los mesos. Al final he hecho 3 series de sentadilla con salto, ¿vale? Eso son un total de 15 series para el cuádriceps, como también implica su glúteo, los hartantes y demás. Vamos a hacer 4 para el femoral, con una banda elástica enganchada a la columna. Y ya lo dije el otro día que esperaba que no tiene la casa. Yo tampoco. Claro, para meterse, gira la pierna para que no se descanse, se te escape la goma. Bien chicos, estamos a punto de terminar. Llevamos 19 series selectivas para el cuádriceps, no, perdón, 19 en total, 15 para el cuádriceps y 4 para el femoral, que es el que habéis visto. Y vamos a finalizar con otras 4 series de glúteo. A ver si vamos a hacer con la banda unas patadas, ¿vale? Anclada ahí. A ver si no se me cae la pérgola encima, pero la intención es hacer patadas.
Bien, chicos, esto lo vamos a dar finalizado por hoy, ¿vale? Han sido otras 4 series efectivas de glúteo, por un total de 23 series por entrenamiento. Más que suficiente, porque yo he estado entrenando 3 días por semana a una intensidad media elevada, no una elevada, media elevada, ¿vale? Está un periodo de descanso. Y entrenamiento, esto lo que he hecho es subir el volumen o la frecuencia de días. Estoy entrenando entre 5 y 6 días por semana, o pretendo, porque todavía no hemos hecho ni una semana. Pero lógicamente la intensidad es mucho menor, ¿vale, chicos? Entonces, espero que os haya ayudado, espero que os haya servido como ideas para hacer en vuestra casa. Nos vemos en la próxima y no olvidéis dejar el like y suscribiros al canal, chicos.